This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos nuestro episodio de hoy en Manhattan, donde Janelle Ayllón y Jorge Torres, bailarines del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, nos cuentan sus experiencias en el escenario mientras nos sumergimos en un colorido viaje a través de los bailes tradicionales mexicanos. A continuación, ponemos rumbo a las calles de Jackson Heights en Queens para encontrarnos con varias mujeres que hacen de Roosevelt Avenue su lugar de encuentro y de trabajo. En el contexto de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer, ellas nos cuentan cómo ven el papel de la mujer hoy y nos hablan de sus logros y sus retos. Y finalizamos en Brooklyn, donde Carmen Boyosa recibe a la escritora brasileña Nélida Piñón, autora de títulos como La Casa de la Pasión o La República de los Sueños. Nélida fue presidenta de la Academia Brasileira de Letras entre 1996 y 1997, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de una academia literaria en todo el mundo. Y ahora, vayamos con el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. De la costa de Guerrero, a la sirana, na, na, a la sirana, na, no. Yo soy Janelle Ayllón, tengo casi 16 años bailando con el Ballet Folclórico de México. Yo soy nacida americana, soy de Denver, Colorado, de abuelos mexicanos. Y yo he bailado folclore mexicano desde los 5 o 6 años de edad. Y yo creo que no he dejado de bailar desde entonces. Hace como unos 15 años yo conocí un maestro en Colorado que había bailado con el ballet en los 60s y los 70s. Yo estaba tomando clases con él. Y fue muy interesante porque un par de años antes yo había visto el ballet folclórico en Denver. Y me dio mucha alegría ver la compañía, pero hasta tristeza porque dije, pues yo también a lo mejor pudiera yo bailar así, pero como yo soy americana. Entonces, cuando conozco el maestro Raúl, le digo, cuéntame de tus historias, de tus experiencias con el ballet. Para mí sería un sueño poder bailar en una compañía así. Y me dice, pues, entonces, ¿por qué no vas a México? Y yo, pues, ¿cómo? Yo soy americana, soy extranjera. No, pues, no importa. Tienes talento, tienes lo físico, te pareces mexicana y, pues, vale la pena que vayas a intentar, a audicionar. Y yo creo que en este momento cambió mi vida y yo decidí pues irme a México. Ahorré todo mi dinero, un año y medio, y fui a México, conocí a la señora Amalia y gracias a Dios por las mismas clases con el maestro Raúl, realmente me aceptaron bastante rápido en la compañía y en un transcurso de 2 semanas yo ya estaba bailando. Bueno, 1 o 2 números, ¿no? Pero y desde entonces, pues sigo trabajando con la compañía. Mi nombre es Jorge Torres Chávez. Soy bailarín de Ballet Folclórico de México. Yo soy mexicano, nací en el Distrito Federal. Yo comencé a bailar en la escuela, en las escuelas públicas en México es necesario tomar danza folclórica
Y así es como van haciendo, digamos, mi gusto por la danza folclórica. Cuando yo estoy ya a nivel medio superior, pues alguna vez me dejan un proyecto para ver una compañía grande. Y en mi caso era la Compañía Nacional de Danza Folclórica. Acompaño a uno de mis amigos y él le interesa mucho, pide una audición. Y después yo lo acompaño a la audición, pero resulta que el que se queda bailando soy yo. Yo venía de una estructura, digamos, muy, ¿cómo se puede decir?, tradicionalista. Y de repente llego al Ballet Folclórico de México, que rompe con todos los esquemas. La señora Amalia tenía un talento extravagante, por decirlo así, era muy... Son contados los coreógrafos que ponen su firma en las cosas. Y más cuando son cosas folclóricas, porque no, la gente no se atreve. A tocar el folclore como que no se atreven mucho. Y la señora Amalia innovó. Ella hizo cosas nuevas. Entonces yo de repente llego y me encuentro con un mundo totalmente desconocido para mí. Y tengo que luchar por adaptarme y por aprender y crecer. Yo siento que yo crecí mucho como bailarina a partir de cuando entré al ballet. De tomar clases de ballet clásico 3 veces a la semana, a veces la danza contemporánea. La misma inspiración de tener 30 bailarines a tu alrededor, que a lo mejor 10 ya tienen 10 años bailando. Entonces realmente para mí fue crecer como bailarina y crecer como artista. Y por supuesto fue muy difícil cuando yo llegué a México, porque yo, aunque soy de sangre mexicana, yo no crecí hablando el español. Lo estudiaba en la preparatoria, un año en la universidad, pero realmente no hablaba mucho español. Entonces fue encontrar otra forma de aprender, o sea, obviamente por ver, pescar las palabras que medio sabía, pero también por sentir. Amplió mi mundo como bailarina, realmente para ser artista, empezar a bailar con el ballet. Ballets tradicionales manejan mucho como si fuera una copia de lo que se hace en un pueblo, así lo agarras y lo pones en un foro, ¿no? La señora Amalia tenía la convicción, y yo también tengo esa convicción, que la realidad etnográfica y la realidad escénica no es la misma. Entonces, bueno, un paso que tal vez el indígena o el nativo de un lugar hace chiquito, bueno, pues el bailarín lo tiene que hacer grande, ¿no? ¿Para qué? Para que se vea, para que sea más estético. Cuando tú te encuentras con eso, entonces te exige más. Tienes que tener más recurso técnico, tienes que aprender otras técnicas que tú no conocías, tienes que moverte de una forma diferente. La danza del venado representa un compromiso impresionante para cualquier bailarín, específicamente en el Ballet Folclórico de México. ¿Por qué? Porque mis antecesores fueron, alguno fue inclusive catalogado uno de los 8 mejores bailarines del mundo, Jorge Tiller, que bailó en los 60 más o menos. En México se dieron unos zapatos grandes que hay que llenar, ¿no? En cualquier momento de mi vida que yo he estado con preocupaciones, triste, en tiempos difíciles, que voy a tomar una clase, que voy a hacer una función, que voy a dar una clase, siempre saliendo me siento totalmente diferente. Es difícil verlo como tengo que ir a trabajar, aunque sí trabajamos en eso, pero tenemos que ir a bailar, tenemos que ir a dar de comer a nuestras almas. Y yo cada día que despierto le doy gracias a Dios porque la vida de los bailarines es muy corta la vida. Y cada día que yo pueda dar otra función, que yo puedo entregar este espíritu, este don que Dios nos da, porque yo lo tomo como responsabilidad. Dios me puso en esta tierra para bailar y hay que compartirlo, ¿no? Thank you.
marzo es el mes de la mujer y estamos desde la calle en Jackson Heights para hablar con varias mujeres que hacen de Roosevelt Avenue su sitio de trabajo. A ellas le hemos preguntado qué es ser mujer en este país. La mujer siempre, todo el resto de su vida tiene que trabajar. 24 horas está trabajando. Atender a los hijos, al esposo, al trabajo, es todo. No, pues ahora hay que trabajar, ahora sí cada quien hay que trabajar, porque ya los con los maridos ya no es negocio. Muchas mujeres hacen más cosas que anteriormente no se podían hacer. Por ejemplo, como yo, que soy trabajadora en una compañía de mudanza, es algo que solamente los hombres pueden hacer. Muchas mujeres son licenciadas, abogadas, de todo hay. Mi trabajo es en el hogar. Es indispensable, yo creo. La mujer es súper indispensable para estar en la casa. Yo creo que es la base de la familia y es la base de la sociedad. Todavía hay mucho machismo. Yo creo que esa es la principal desventaja. Porque yo creo que hay mucha mujer que quiere trabajar y de pronto está casada y ese esposo no quiere darle la libertad de trabajar. Porque piensan que quieren cortarle las alas. Rara es la mujer que de verdad acude cuando es del abuso doméstico. Sus maridos a muchos les pegan y les hacen los que quieren y ellas siguen ahí. Y ya no es el tiempo. Hay que cambiar y salir adelante. Bueno, yo aquí trabajo, soy de la cocina y celebro el mes de la mujer como una mujer trabajadora y bueno, y luchadora por mi persona, por mis hijos. Estamos solas porque la verdad que no hay mucha ayuda para nosotros, porque a los inmigrantes mismos no hay ayuda para los inmigrantes, imagínense. ¿Qué significado tiene ser mujer migrante en este país y laborar? Es un significado grandísimo, porque encierra sacrificio, encierra soledad y a veces discriminación. Aquí, que muchas por los niños, les dicen, no, pues si tienes niños no puedes trabajar. Si tienes niños no puedes rentar este apartamento. Entonces ahí es la discriminación. A veces las personas, las autoridades de este país no piensan si la mujer inmigrante trabaja o no trabaja. Sí, yo tengo mis hijas en mi país, mis hijas son universitarias. Para ellas deseo que sea un futuro mejor, más no sea el mismo trajín que uno tiene por falta de estudio, tal vez será, ¿no? Pero para ellos uno ha venido a este país para sacar adelante a nuestros hijos, para que sean alguien en la vida, ¿no? Sí, yo tengo mi niño. Es un niño y él está en México. Y yo vine a este país a luchar para darle un futuro a mi hijo. Porque pues ya sabe usted, con la economía que está y la crisis, es muy difícil salir adelante. Los sacrificios que a veces uno tiene que hacer, ¿no? De dejar a la familia allá en el país. Hay muchas mujeres aquí en Estados Unidos que están solas y tienen que dejar a sus hijos, tienen que dejar a sus esposos. Muchas mujeres dejando al esposo, a veces ya el esposo se casó con otra. Entonces, y los hijos son los perjudicados. Yo pienso que por dinero yo no sacrificaría a mi familia. No lo sacrificaría, yo me quedaría, preferiría quedarme con ellos, ¿no? Y a veces esas mujeres tenemos que luchar eso, tenemos que pasar eso, simplemente porque ellos alcancen lo mejor. Todos los días es el Día de la Mujer, porque somos unas berracas echadas pa'lante. Nosotros, así seamos madres solteras, ¿no? Siempre pa'lante y trabajando fuertemente. El empuje que tenemos las mujeres, yo creo que somos más berracas que los hombres. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo,
nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llama al 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Bienvenidos a Nueva York. Hoy tenemos una invitada muy excepcional. Yo estoy muy contenta, me siento muy honrada. Es un privilegio tener aquí con nosotros a Nélida Piñón. Muchas gracias, Nélida, Carmen. Nélida, bienvenida. Nélida es una escritora brasileña. Es además la primera mujer en ingresar a la Academia de las Letras del Brasil. Fue durante muchos años académica en una universidad norteamericana en Miami y es recipientaria de los premios más importantes en el mundo literario latinoamericano: el premio Juan Rulfo, el premio Príncipe de Asturias, el premio internacional Menéndez y Pelayo. Vienes a presentar ahora a Nueva York tu última novela. Sí, es verdad. Donde a quien le das voz es a Sherezada. Exacto. El libro se llama Voces del Desierto y salió ahora en inglés por la Random House. Pretendía yo homenajear y reverenciar la imaginación. Uno puede decir, pero la imaginación está en todos los libros. Sí, pero de alguna manera hay una énfasis muy especial y la imaginación, en esta novela, como si la imaginación en sí mismo fuera el carácter, el personaje principal. Y por eso elegí a Sherezade como ser emblemático, quien hasta hoy nos cuenta historia. De verdad somos nosotras todos, o nosotros todos, réplica de ella, somos paradigma de ella, porque seguimos contando historias. O sea, Sherezade como una personificación de lo humano, de lo que es un humano, el contador de historias. Exacto, porque uno tiene que registrar, legitimar la vida todo el tiempo, ¿no? No es suficiente el silencio es muy importante, pero hay que dar habla, la palabra, a la propia palabra. ¿Y cómo se lo hace? Escribiendo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho imaginar, Carmen, que la gente, cada cual, llega a su casa, a veces con fatiga, exhausted, pero llega y empieza a contar algo, mismo que esté hablando solito, porque no se puede llegar a la casa con un pedazo de pan y queso sin adicionar a ese bocadillo que se va a hacer con un cafecito, ¿no?, la historia que ha vivido. Tú has dicho en alguna entrevista que memoria e invención tienen una fuente común. Sí, he dicho y sigo pensando que sí, porque la memoria traiciona. Se va adicionando elementos todo el tiempo. Y además, la memoria no es pura. Ella inventa. Y inventar no es mentira. No tiene dimensión moral, una mentira moral, ¿no? La memoria cruda es poco. Hay que inventar lo que has vivido. Bueno, quiero que vayamos a tu inventora de tu novela, la Sherezada. ¿Cuán brasileña es tu Sherezada? Yo soy una brasileña, soy una latinoamericana, pero soy una mujer contemporánea, ¿verdad? Pero a la vez que soy contemporánea, yo creo sinceramente que solo puedo ser moderna si soy arcaica. No creo que he empezado. La vida no empezó conmigo. Soy heredera de todas las civilizaciones. Siempre creí en esto desde niña. Y por eso tuve una formación bastante clásica de los griegos, de los latinos. Siempre me emocionaron los hebreos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Tuve una formación muy ecléctica, entonces, y con mucha naturalidad. A los 10 años me llevaron a Europa, a España, a Galicia. Conviví con el sobrenatural de Galicia. Bueno, entonces todo esto me ha hecho una mujer, entonces una niña, después una mujer, muy a gusto con el clásico y con todas las estaciones de la civilización. ¿Tú no crees que esto es también muy intrínseco del mundo latinoamericano? Que por nuestra historia, por haber tenido, bueno, las culturas autóctonas, el encuentro con un mundo tan distinto, la apreciación desde un principio de que no somos el centro del mundo. Eso es muy verdad. La necesidad de conocer a los que están alrededor nuestro. Y además soy hija de inmigrantes, ¿no? Entonces, eso ha sido una maravilla. Desde niña me he dado cuenta que siendo una mujer de doble cultura, miro a Sherezade como alguien de mi tiempo, o sea, como hija de ella. Yo soy heredera de esa mujer que contó historias
para no morir y para no dejar que la gente muriera. Mi Sherezada es muy política, ¿no? Ella no ama al califa, no es dulce como la Sherezada de las mil y una noches. Ella no hay conciliación posible. Ella no acepta incluso tener gusto, placer sexual, porque sabe que el placer no tiene moral. Entonces ella se da cuenta de que no puede ceder las instancias del califa en ninguna hipótesis, porque tiene proyectos para su futuro que en esos proyectos no incluye califa. Y a la vez ella quiere convertir el califa en un hombre más libre, esclavo de la narrativa, que él se enamore de la arte de contar historias. Entonces me pareció muy natural que yo pudiera frecuentar esa Sherezada, visitar a sus vísceras, la circulación sanguínea, para conocer las angustias, las agonías de la creación, la agonía de la historia humana, ¿verdad? Entonces, como brasileña, me sentí muy a gusto. Yo me siento a gusto en la vida un poco. O sea, soy crítica, padezco, pero pienso que el drama humano no me es ajeno, como diría Terencio. ¿Qué es para ti Nueva York? Mire, es una ciudad fascinante y me parece que es una ciudad absolutamente el hormiguero del mundo, como dicen, ¿no? Pero a la vez es una ciudad que yo observo que hay una lucha por la supervivencia muy fuerte, ¿no? Y la sensación de una soledad también muy grande, ¿no? Y lo que me está impresionando, Carmen, pero es algo que pasará, porque yo no quiero ser frívola, es que la gente no está mirando la ciudad, que es una maravilla, porque está concentrada escuchando sus teléfonos celulares. Y aún no ha aprendido a abstraerse de lo que está diciendo en el aparato para mirar los roofs, sí, ¿no? Las paredes. No, hablo así, sí, claro, como si estuviera la gente delante. Entonces no mira a nadie. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero es una ciudad fascinante, ¿no? Pero me da la sensación que yo no existo mucho en esa ciudad. Pues esta ciudad habla como una especie de Babel donde todos hablan diferentes lenguas pero no miran a los otros. No miran, pero a la vez también, por ejemplo, ayer estuvo la presentación del libro, la gente tan cariñosa. Los americanos siempre fueron muy generosos conmigo. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí. Soy Carmen Boullosa. Tuvimos el gusto de tener con nosotros a Nélida Piñón. Hasta la próxima. Aquí en Nueva York. Directamente del Bronx, Nueva York, mi hermana La Tere, mi hermana Raw Stars, yo me llamo Jim Wan, nosotros somos Rebeldía. Cuando hablamos de otro guerrillero y otra guerrillera, hablamos de todos los trabajadores, todos los inmigrantes, todos los que luchan por una vida más digna y justa. Aquí vamos con otro guerrillero y otra guerrillera. Siempre chulo, pobre o el rebelde, no sé cómo escapar. Otro guerrillero va a pobreza, a violencia, esas son las consecuencias. No sé dónde va a parar, otro guerrillero más. Me he parado y me he puesto a pensar. Pensar. El sentimiento de protesta desde el lago Balmar. Balmar. El pueblo está en la lucha, no quiere ni parar. La cárcel encerrado como en Alcatraz. Dios viejo, no te quiero, un día lo veremos. Fui un bajo bombardeo y entregaste al pueblo, al pueblo. Robaron los 80, se perdió por Chicago, Chicago. Siempre en la lucha con el compañero Harold. Se acerca la muerte y viene siempre, si uno pobre o el rebelde, no sé cómo escapar. Otro guerrillero va a pobreza, va a violencia, esas son las consecuencias. No sé dónde va a parar, otra guerrillera. La mujer es el oye, nena, nena, una niña latina sale de la esquina y los hombres la miran como si está en vitrina. ¿Dónde están las lolinas, las salas, torres y abelitas? Faltan guerrilleras para una nueva vida, así que apúrate, apúrate.
apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. Se acerca la muerte, viene siempre. Si uno pobre vuelve, vete. No sé cómo escapar. Otro guerrillero va a pobreza, va a violencia. Esas son las consecuencias. No sé dónde va a parar. Otro guerrillero va a estar. In the streets of the shack, the shack. Guerrillero está presente. Every day of my life. Para tener un carpintero. El que vende piragua. Ya está guerrillero también en Nicaragua. Para mundo Martín. El Enrique Simón Bolívar, que va a la montaña y la kill de Bolívar. Ben Henry, Huey, P. Carmel, Malcolm X, Saba Kingstar's in the jungle, holding text for respect. Apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. Se acerca la muerte, viene siempre. Si uno pobre vuelve, vete. No sé cómo escapar. Otro guerrillero va a pobreza, va a violencia. Esas son las consecuencias. No sé dónde va a parar. Otra guerrillera va. I get in my gorilla zone, ready to battle all my people. After we're done, there's gonna be no sequel. Bringing our lyrics of mass destruction, fighting corruption. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/Nueva York